El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, ante el embajador de Estados Unidos en México, Ginés Salazar, y funcionarios del gobierno federal que participaron en Villahermosa, en Tabasco, en el encuentro de gobernadores del sur-sureste, señaló que los estados que conforman esta región buscan tener mayor posibilidad de futuras inversiones que abonen al crecimiento y a la prosperidad. Las saludes del presidente Biden a todos ustedes. Estoy aquí con el vocero de él, asegurando que tengamos una nueva relación entre México y los Estados Unidos. Hay un acercamiento muy relevante entre la administración del presidente López Obrador y la administración del presidente Biden. Lo que se busca es que el tratado que ya se firmó, el USMCA o el T-MEC, alcance su máximo potencial lo más pronto posible. El día de hoy, el propósito de esta reunión ha sido promovido por el embajador Ken Salazar, es que podamos iniciar ese diálogo y decir qué es lo que necesitan las empresas para que podamos acelerar el paso y lograr el objetivo que nos estamos proponiendo. La Secretaría de Economía por parte de México va a coordinar esta acción. El presidente nos ha pedido que apoyemos todas sus gestiones y que incluyamos a los gobiernos de los estados para que hagamos equipo. Estamos trabajando de manera que nos ha permitido tener ahora más fortalezas en el sur-sureste, sobre todo porque estamos de la mano de un gran presidente, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que ha apoyado al sur-sureste y a todas y a todos los representantes de las entidades federativas sin ninguna diferencia, sin ninguna condición, más que para promover el desarrollo y el progreso en el sur-sureste. No solamente necesita del apoyo para crecer industrialmente en materia de negocios, para alcanzar la prosperidad, sino que también es conveniente para los empresarios, porque toda esta región del país es muy importante, tiene un gran potencial. Este acto contó con la presencia del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y representantes de las empresas de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Cabe señalar que Chiapas es la puerta de entrada al país, dijo el gobernador Rutilio Escandón, con más de 650 kilómetros de frontera. Habló sobre el panorama en materia migratoria, donde enfatizó que este año ha significado gran movilidad, por lo que en coordinación con la Federación se han reforzado las acciones para rescatar a las personas migrantes de las bandas criminales. Soy Dani Flores Meneses, esta fue mi crónica.